Yo vengo de culminar el mandato de decano y fuimos respaldados nuevamente con el voto mayoritario de la facultad. Ahora con la nueva función de vicedecano, básicamente, y lo voy a expresar en unos minutos en las palabras que voy a leer, una inmensa gratitud para todo el equipo de trabajo que me acompañó en mi gestión como decano. Y bueno, y seguir trabajando ahora en una nueva función, no menos importante también y con mucha responsabilidad, para seguir engrandeciendo esta mi querida facultad, la que me dio el título, la que me dio trabajo y la que me dio el honor también de conducirla en estos 3 años y ahora también en el nuevo periodo de gestión. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos más importantes que se presentan en este nuevo periodo? Yo vengo trabajando una línea que tiene que ver con la revalorización de la enseñanza de grado. Entiendo que las resoluciones vigentes que marcan la carrera docente hoy por hoy privilegian en forma desmedida actividades de posgrado, investigación, en desmedro de la dedicación a la enseñanza de grado y al estudiante, que entiendo es la esencia y la razón de ser de una unidad académica. Yo en ese sentido voy a tratar de generar las instancias de debate necesarias para la revisión de esas resoluciones, que creo que es un punto clave para mantener y seguir fortaleciendo la excelencia académica que debemos tener como una universidad pública.